Hola. 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 ¿No me escuchan? Los agentes ingresaron a prisa, subieron, corrieron y entraron por los estrechos pasillos de este. Hello, hello. Me indican si me pueden escuchar, por favor. Hello, hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello. Ok. Bueno. Hello, Miss Paulina, welcome. Me indica si me escucha. Hola. Hola, hola. ¿Me Sí, escucha? hola. ¿Me Sí, escucha bien? escuchamos. Ok. Yes. Voy a probar otro micrófono y me dice si se escucha mejor o se escucha peor. Okay. Hello, hello. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor, peor? No, vas a escuchar un poquito menos. Okay, ¿qué tal ahora? Hello. No, igual. Igual. Hello. Ahí mejor. Hola. Ok, muy bien. Ok, bienvenidos. Bueno, hace falta 2 minutos para la clase. Bienvenidos. Aún se pueden relajar un poquito. Faltan 2 minutos para iniciar la clase. Bienvenidos. Y gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la clase de inglés básico 1. Ok. Basic 1. Muy bien. Solo falta un par de minutitos, voy a esperar que empiecen otros estudiantes para dar inicio. Welcome, Miss Alba Palacios. La pinche puerta. Bienvenidos a todos. Bueno, ya tenemos alrededor de 6 people connected. Okay. Okay, tenemos 8 conectados. Bienvenidos a todos. No. Tengo la mano Bienvenidos. para Vamos algo. a ¿Qué iniciar escribí? quizás en un par de minutitos. Ok, me gustaría. ¿Qué está enojado? Ok, saber si este es su primera vez en contacto con el idioma inglés o si previamente ya habían tomado clases o todos vamos desde cero para ir viendo cómo vamos introduciendo el inglés. Okay, me gustaría saber si alguien ya ha tenido clases previas. No, nobody. Ok, entonces vamos a ir desde lo más básico, ok, y poco a poco vamos a ir introduciendo
el inglés para que usted no se vaya a sentir mal de que solo en inglés no entiendo nada. Así que vamos a ir de poco a poco. Y para que ustedes vayan agarrando ahí el hilo del cómo es que se aprende, ¿ok? Así que primer paso, quitarse la pena, ¿ok? Quitarse la pena para aprender. Ay, teacher, es que se van a reír de mí, nadie se va a reír de usted porque todos estamos aprendiendo. Por ejemplo, si usted se fija en los niños, a ellos no les da pena decir, tengo el zapato rompido, porque están aprendiendo, entonces uno le dice, ah, está roto. Entonces, así somos ahorita en el idioma inglés, somos bebés, vamos a ir de poco a poco, no tenga miedo de equivocarse. También el aprender un idioma es como ir al gimnasio, que así como usted practica, así va a haber resultados, pero si usted solo va al gimnasio a ver el celular, los resultados no se van a ver. Entonces, es igual, practicar, practicar, practicar. Si tiene oportunidad de practicar después de esta clase, sería súper. Okay, por ejemplo, ¿cómo puedo estudiar, teacher? Bueno, una cosa, algo muy importante, escuchar música. A través de la música, en inglés, se puede mejorar el listening, la escucha, se puede mejorar la pronunciación. ¿Y qué más? Se puede relajar escuchando su música favorita. Ok, so I guess right now we are 14. Tenemos 14 participantes, creo que ya puedo dar inicio. Me indican si me escuchan bien todos, por favor, o si hay alguien que tiene alguna dificultad con el audio. Sí, escucho bien. Muy bien, ok. Good, excellent. So, let's start the class. Bueno, uno de los lineamientos que se nos pide en la primera clase es que hablemos un poco de nosotros y de cómo será la clase y para que usted esté consciente de lo que viene. Bueno, voy a. Muy bien, muchas gracias a Elías. Thank you very much for your answer, su respuesta. Ok, me indican si pueden escuchar, si pueden visualizar la presentación. Can you see my presentation? My presentation. Si lo pueden ver, thumbs up. Pulgar arriba, please. Thumbs up. Can you see my presentation? Thumbs up. Good. Okay. Excellent. All right. So my name, as you can see, my name is Rodrigo Ram. Rodrigo, Jonathan Rodrigo Ramos González. Okay. Ese es mi nombre. My name, Jonathan, is my name. And my last name, apellido, Ramos. Okay. My last name. Last name, apellido. Okay. Good. Bueno, un poco sobre mi trayectoria, también me pide que hablemos sobre nuestra trayectoria, que tengo alrededor de 10 años de trabajar en la industria de la educación del idioma inglés, alrededor de 2 años trabajando con INSAFOR, okay, 4 años trabajando en nivel superior y alrededor de 7 años trabajando en bueno, alrededor de 10 años trabajando en bachillerato, tercer ciclo, todos esos niveles. Así que un poco sobre mí, ¿verdad? Bueno, después de esto, vamos con un poco sobre las reglas de la clase, las tareas y los requerimientos. Okay, por ejemplo, dice, nombre completo al conectarse a la plataforma. Veo que todos se han conectado con su nombre completo. Excelente. All right. Second, en el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. ¿Ok? Que son oyentes únicamente, entre paréntesis, ahí oyentes, ¿verdad? Algo muy importante y que les voy a aclarar es cámara encendida durante toda la sesión. ¿Por qué cámara está encendida? Pues primero, es un reglamento de SAFOR. Segundo, porque sé que usted está en clases y eso me permite que hacerlo practicar, que usted sea voluntario. Por ejemplo, si tiene la cámara desactivada, lo que me indica es que ahorita está ocupado y no le puedo preguntar nada. Entonces, los que tienen la cámara activa son los que usualmente le estoy preguntando, para que estén conocedores. Por si dice, hey, el teacher no me pregunta nada a mí, pero su cámara está desactivada, entonces no sé si se está ocupado o está poniendo atención. Ok, eso es algo aclarar.
Algo muy importante, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Por ejemplo, en ocasiones quizás el vecino de la par tiene ahí las cumbias, está el culto, está escuchando, no sé, los perros, el bebé. Entonces, quizás a usted no le afecta, pero el sonido al incorporarse a la clase, ok, pues se ingresa a la clase. Estamos escuchando a todos los participantes, entonces eso no permite que todos escuchemos con claridad, ¿verdad? El contenido. Entonces le voy a pedir que si usted está participando, pueda ahí, si quiere participar, puede cliquear ahí donde está el icono del micrófono. Eso se va a activar y usted dice, hey teacher, I want to say something. Quiero decir algo. Y siéntase libre de participar en la clase a la hora que usted quiera. Pero mientras no esté participando con su micrófono desactivado, por favor. ¿Ok? Otro. Bueno, eso es el sonido. Participación activa. ¿Ok? El propósito es también que usted hable, no solamente el teacher. ¿Ok? No, como les digo, no tengan miedo de equivocarse. Siéntase cómodo desde el día uno en practicar, participar, ¿ok? Y también ya van a ver durante las diferentes clases cómo las prácticas que vamos a tener. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto. Dice, asistencia al 100% de clases. Recuerden que este es un servicio de INSAFOR y uno de los requerimientos es la asistencia, que es algo muy importante. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Es decir, si usted dice, ah, bueno, me voy a conectar únicamente 5 minutos, me toman asistencia y me salgo. Pues no es así, porque se toman 3 veces la asistencia y después se cuenta cuántos minutos usted estuvo presente durante la clase. Ok, es decir, que fulanito de tal únicamente ingresó 10 minutos para finalizar la clase, se le toma la asistencia, pero no estuvo presente en el resto de los minutos. Entonces, solamente le van a contar 10 minutos de 120 minutos. Entonces, los 110 minutos se perdieron. Algo para aclarar. La asistencia se tomará en 3 ocasiones. Bueno, al inicio, ya vamos a iniciar como a las 7 y como a las 7:55. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o si usted se siente más cómodo, present in English. Y tener cámara encendida, ¿okay? A la hora de tomar la asistencia. Es decir, que usted solamente se conecta, apaga la cámara y se va a hacer otras cosas. Entonces, al no escuchar su voz, eso me indica que no está en la clase, únicamente dejó el celular activado, o el iPad, o la tablet. Entonces, cuando escuchen su nombre, present o presente, como usted se sienta más cómodo. Bueno, vamos con la siguiente. Algo muy importante, las tareas no lo vean como un martirio, sino que las tareas y las evaluaciones son donde usted pone en práctica lo que hemos aprendido en cada clase. Ese va a ser su momento de acordarse de la clase y si no se recuerda del tema, vaya a YouTube, busque la clase y vuelva a practicar los temas que hemos estudiado y que vamos a estudiar. Las tareas se encuentran en la plataforma. Ah, perdón, es necesario obtener el 80% del promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, que para ir al siguiente módulo, el cual es el módulo 2, tiene que tener al menos 80% de aprobación en sus tareas. Y, obviamente, la asistencia, que es muy importante. Después tenemos a las tareas. O sea, la tarea se encuentra en la plataforma justo después de cada clase. Es decir, si usted, al finalizar esta clase, puede ser la tarea 1 en la plataforma. No sé si ya todos tuvieron acceso a la plataforma. Si no ha tenido, bueno, después, ahí puede ver en los mensajes que le envían el técnico de INSAFOR o de inglés corporativo, busca en su correo ahí cómo ingresar a la plataforma. Creo que algunos ya tienen su usuario y su contraseña. Ahí le da mi avance, creo que dice, en la parte izquierda. Y ahí va a ver la tarea 1, la tarea 2 y sucesivamente. Después tenemos
Ok, algo muy importante. Las tareas deben y los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro se envía en soporte semanalmente. Es decir, el estudiante que está aquí en el módulo 1 tiene que realizar las 5 tareas antes del viernes, porque el día sábado, bueno, el día viernes o el día sábado, primera hora, se envía el reporte, ¿okay? Por ejemplo, de cuál es el promedio de estudiante que ha tenido durante toda la semana. Entonces, para no verse afectado, le recomiendo ir día a día con las tareas para que el día viernes no se le acumulen todas las tareas de la semana. ¿Okay? El manual puede ser descargado en la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, usted ingresa a la plataforma. Ingresa a la plataforma. Ahí va a encontrar el manual. El manual es muy importante porque va a ser como nuestra Biblia acá. Okay, lo que vamos a seguir, la información, las conversaciones, ¿qué más? La gramática. También vamos a utilizar material extra que yo traigo. No solamente vamos a hacer manual, pero el manual es muy importante porque es la guía. Si alguien no tiene, ya ha descargado en su celular, quizás alguien no lo tiene, puede enviarlo al grupo de WhatsApp para que los demás también tengan acceso. Si no, acabo voy a ir proyectando el manual, usted le toma una captura y ahí ya lo tiene. No sé si hasta el momento existe alguna pregunta. Any question? Is there any question so far? Nope. Okay. Continue. Ah, bueno, no sé si algunos ya tienen experiencia utilizando la plataforma Zoom. Bueno, si no, el botón silencio, mute, ¿okay? Para silenciar el micrófono y que no se incorpore el sonido ambiente. La cámara, ¿verdad? El chat, vamos a utilizar bastante. ¿Y qué son los breakout rooms, teacher? Los breakout rooms son pequeñas salas donde se van integrando aleatoriamente. No es que, teacher, esté solo con este compañero, me pone a trabajar. No es que yo lo quiera poner a trabajar con él, sino que la suerte lo decide, es aleatorio. Ok, y usted ahí, es que tan mal que me cae solo con él. Así es el destino, ¿ok? Así va a ir aleatoriamente, aleatoriamente, aleatoriamente. Ok, después, una vez estemos, ¿para qué vamos a utilizar los breakout rooms? Los breakout rooms son para trabajar, para practicar, okay, ejercicios, lecturas, en grupos reducidos. Yo voy a estar monitoreando cada grupo, pero en el caso, digamos, usted está en el grupo 13. Está discutiendo un tema y dice, hey, no sé cómo se realiza. Ninguno de los participantes sabe cómo se realiza o en la respuesta. Usted va a cliquear donde dice Ask for help. Eso implica pedir ayuda. Automáticamente me va a enviar un mensaje diciendo, en la sala 3 necesitan tu ayuda. Entonces yo voy a ingresar automáticamente. Ok, no sé si estamos claros hasta el momento con lo de los breakout rooms. Levánteme el puño si todos. ¿Está claro? Very good. Excelente. Ok. Stephanie. Bueno, let's start the class. Vamos a iniciar la clase. Ok, now let's go straight to the point. Vamos a ir directo al punto. Ok. And open your manual. Vamos a abrir el manual. Open your manual. Ok. Página 9. Page 9. Si no lo tienen, yo se lo proyecto. Díganme si lo pueden visualizar, por favor. Se mira. Good. All right. It says, talk about what I do at my workplace. Well, ahora vamos a ver un poco sobre el presente simple, el verb to be, perdón. Vamos a ver oraciones afirmativas y oraciones negativas. ¿Y cómo todo esto del verb to be trabaja? Ok. Dice, talk about what I do at my workplace. Place and say my occupation. Vamos a aprender. El objetivo de esta lección es que también hable un poco sobre lo que usted hace en su trabajo y cómo decir su ocupación. My occupation. For example, my occupation. I'm an English teacher. English teacher. Okay, that is my occupation. Okay, si no sabe cómo se dice su ocupación, más adelante puede usar Google, poner traductor y poner su profesión. Okay. Aquí tenemos unos ejemplos.
Y dice, listen to your teacher, read the following occupation. Escucha a tu maestro y lee las siguientes ocupaciones. All right, here we have the first one. Tenemos la primera, maintenance. ¿Qué creen que significa la palabra maintenance? Maintaining. Creo que está algo fácil. Maintain. Mantenimiento. Mantenimiento, right? Good. Maintenance. Maintenance. Do you want me to repeat it again? ¿Quieren que lo repita? Okay. Maintenance. Maintenance. Okay. Then we have, para los que ya están en un cargo más alto, we have supervisor. 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 ¿Está difícil o está fácil? Supervisor. Supervisor. Ok. Then tenemos engineer. Para los que son ingenieros, engineer or engineer. Engineer. Ok. Engineer. Ingeniero, ¿verdad? Creo que ese se entiende. Parecido al español. Ahorita voy a silenciar acá porque... Ok. Después tenemos floor manager. Floor manager. Este es como gerente de piso. Gerente. Manager. Manager. Floor manager. Ok. Truck driver. Truck es camioneta. Ok, camión. Y ahí tenemos driver. Driver. ¿Qué es driver, teacher? Driver es conductor. ¿Ya han escuchado la aplicación que se llama InDrive? Pues es lo mismo. Drive es conducir y driver, conductor. Ahí tenemos secretary. 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 Ok. Good. Ahora, no sé si existe alguna duda con respecto a la pronunciación de alguno o quisieran que le repitiera alguno de estos seis. Ustedes me dicen 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Cuál quieren que les repita? Number one. Number one, sure. Yeah. It says maintenance. 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 I'm sorry, estaba con el micrófono. No sé por qué se desactivó. Ah, well. Ahora, bueno, acá tienen estas palabritas. Las palabritas, como pueden darse cuenta, están scrambled, están revueltas, están desordenadas. Entonces, el propósito o el objetivo es que usted, pues, las ponga en orden. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Que si tiene su manual ya impreso, pues lo escribe, y si no, pues ponga en su cuadernito, si tiene cuadernito. Ok, notebook. Escriba las palabras en su orden correcto. ¿Qué tal si lo hacemos, le doy 2, 3 minutos para realizarlo y después lo resolvemos juntos? Ok. My teens. Okay. Poner en orden las palabras del ejercicio 3. Okay. Poner en orden las palabras. Teacher, pero ya sé qué significa. Bueno, hay que practicar la escritura en inglés. Porque en ocasiones, si nuestro cerebro no escribe la palabra, es más fácil que se nos olvide.
Entonces, hay que escribir. Okay, are you ready? Ya estamos, ya finalizamos. Si ya finalizaron, thumbs up, please. Thumbs up if you finished already. Ready? Not yet. Ok, veamos. Let's continue. Ok, how about number one? What is number one? Number one. ¿Qué es número uno? ¿Cuál es número uno? Number one. Who has number one? ¿Quién tiene el número uno? Number one. Is engineer. Engineer, perfect. Number two. Number two. Number two. Floor manager. Floor manager. Muy bien. ¿Qué dijimos que era floor manager? ¿Alguien recuerda? Gerente. Gerente de piso o gerente. Muy bien. Number three. What it is number three? What is number three? Secretary. I'm sorry? Secretary. Secretary. Okay. Secretary. Very good. Secretary. Okay, number four. What is number four? Truck driver. Truck driver. Truck driver. Very good. Truck driver. Muy bien. How about number five? Number five. What is number five? Número cinco. Number five. I'm sorry? Supervisor. Supervisor. Very good. Number six. Number six. Maintenance. Perfect. Very good. Okay, so we have number one, engineer. Number two, manager, floor manager. Number three, secretary. Number four, truck driver. Okay, five, supervisor. And number six, maintaining. Okay, very, very good. Ok, well, aquí tenemos el uso de affirmative statements y negative statements. Vamos a ir, ¿cómo es que se va formulando el verb to be? Verb to be, muy, muy importante. Ok, el verb to be es la estructura número uno, ok, que se va utilizando, okay, en el idioma inglés. Vamos, ahí voy a compartir. Ustedes me indican si pueden ver la lámina, please. Can you see the... Oh, can you see it? ¿Lo pueden ver? Verb to be, present. Very good. Yeah. Muy bien. Yeah. ¿Cómo es que está compuesto el verb to be? Bueno, primero necesitamos los sujetos. En inglés, siempre que hablamos, ok, necesitamos mencionar los sujetos. Por ejemplo, en español tenemos equivalencia de los sujetos. Ok, por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ellos. Ok, acá en inglés no existe el femenino. Únicamente, bueno, no femenino, sino que se habla siempre en un género. Ok, por ejemplo, no existe ellas o ellos, sino que se utiliza para ambos. They, ellos o ellas, ¿ok? Nosotros, ¿ok? No, por ejemplo, si usted quiere decir nosotras, también va a utilizar el mismo pronombre. En este caso, we. Bueno, les voy a, vamos a comenzar con el primero. He, se pronuncia he, all right? Esta es
Este es él. Él. ¿Ok? Él, he. Y tenemos she. She. Este es ella. Ella. De ahí tenemos algo muy, muy especial del inglés. Tenemos un pronombre que es it. It. It es para... se utiliza cuando es un pronombre neutral. Y usualmente lo utilizamos para cosas, animales, lugares. It. Ok. Por ejemplo, un chico. A boy. Ok. My cat. Mi perro. En ese caso lo podemos reemplazar por el pronombre it. Ok, veamos. ¿Qué significaba he? He. Does anybody remember? Él. 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 She. Ella. 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 Muy bien. Ok, en it, ¿cuándo lo vamos a utilizar? It. Cosa. Cosa. Animales. Muy bien. Very good. Ok. Después tenemos... Ah, se me olvidó explicar el primero y el más, y uno de los más importantes. I. I. Ok, no es que me duela algo, sino que así es el pronombre. I. Significa yo. Yo. Ok. Por ejemplo, va a decir yo soy. I am. I am. Yo soy. Ok. Para decir ella es. He, I'm sorry. She is. Para decir él. Él es, he is. Para decir ella es, she is. Ok, para decir yo soy, ¿cómo dirían? I am. I am. Para decir ella, ella es. She is. She is. Para decir él es. He is. Ok, para decir, digamos, bueno. Les voy a explicar otra cosa muy importante también. El verb to be, esto, are, tiene doble función, ¿okay? Algo muy importante. El verb to be puede significar ser o estar. Aquí quizá un poquito de confusión, ¿verdad? Por ejemplo, para decir yo es, para, en inglés, para decir, en español, para decir yo estoy en el trabajo, decimos, bueno, para decir en inglés yo estoy en el trabajo, vamos a decir, I am in my job. Estoy en mi trabajo. I am in my job. O para decir yo soy secretaria, vamos a decir I am secretary. Entonces lo que quiero dejar claro y que no exista confusión es que el verb to be va a significar yo soy o yo estoy. Ella es o ella está. Por ejemplo, ella está en el banco. She is at the bank. She is at the bank. Pero para decir ella es secretaria, igual. She is secretary. ¿Pueden notar la diferencia? Que es, se utiliza en el mismo caso. Yo soy o ella, o yo soy o yo estoy. Ella es o ella está. No sé si estamos claros en ese punto. Una vez más, el verb to be tiene doble función. Significa ser o estar. Una vez más, por ejemplo, yo estoy en mi casa. I am in my house. I am in my house. Para decir yo soy, para decir yo soy inteligente. I am intelligent. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es que ese verbo tiene doble función. Ser o estar. Bueno, continuamos con los pronombres. El siguiente es you, you, ok, es como una I, no es con Y, es con I, you, you, ok, no se dice you, es you, ¿estamos claros ahí? You, ok, ¿qué significa you? Bueno, you tiene dos funciones, la primera puede decir tú, o puede decir ustedes, ustedes. Tú o ustedes. Por ejemplo, puede decir, imagínense que se está en un salón. En ese salón hay muchos de sus amigos. Hay 10 amigos. Entonces,
le puede decir you are crazy, ustedes están locos, you are crazy, ustedes. O digamos que usted está hablando con su mejor amiga, solo ustedes dos, le puede decir you are crazy, okay, you are crazy. Entonces, you se puede utilizar para tú o para ustedes. ¿Estamos claros en ese punto? Ok. Después tenemos we. We es nosotros. We. We. Ok. Y tenemos they. ¿Qué significa they? Ellos. Ellos o ellas. Okay. Recuerden que no hay género. They. Ellos o ellas. Entonces, una vez más, voy a pronunciarlos y si usted quiere puede acompañarme practicando. Ok, I. He. I. Him. She. It. It. You. You. We. We. They. They. Very good, muy bien. Entonces, ¿cuál es la correspondencia? La primera, I am. I am. Repeat after me. I am. I am. I am. I am. Good. He is. He is. He is. She is. She is. It is. It is. You are. You are. We are. We are. They are. They are. Ok, como pueden darse cuenta, cada uno tiene su correspondencia, ¿verdad? Estoy filtrando mucho el ruido. Ok, cada uno tiene su correspondencia, es decir, no puede decir he are, no existe el he are. Tampoco existe el you am, no existe. O si usted dice she are, tampoco existe. Cada uno tiene su correspondencia. Entonces, el primero, I am, he is, I am. She is, it is, is. You are. You are, we are, we are, we are. They are, they are. They. Very good. Bueno, vamos a ver si se recuerdan cada una de la equivalencia. Por ejemplo, ¿cómo se dice él es? Él es, he, o él está. He is. Very good. He is. Para decir, ella es. She is. I'm sorry. She is. She is. Muy bien. Para decir, nosotros somos. We are. We are. Muy bien. Para decir, por ejemplo, para decir... tú eres. You are. You are. You are. You are. Very good. You are. You are. Ustedes son. Ustedes están. ¿Cómo podemos decir eso? You are. You are. You are. You are. You are. You are. Muy bien. Ok, estamos claros en el uso del verb to be y su correspondencia. Ok, por ejemplo, primera pregunta, first question. ¿Qué significa en el verb to be? Cero estar. Cero estar. Por ejemplo, ¿cómo diríamos yo soy secretaria? I am secretary. ¿Cómo diríamos yo estoy en el banco? I am in the bank. In the bank. Bien, in the bank. Ahí sí se dice, ajá, I am in the bank. Yo estoy en el banco. Ok, muy bien. ¿Qué puede decir, cómo se puede utilizar you? ¿En qué caso se puede utilizar you? ¿O cuál es? Cuando tú o ustedes. Ok, one more time. Tú o ustedes. Ustedes, muy bien. O ustedes. Good. ¿Cuándo vamos a utilizar it? It. Cuando nos referimos a. Cuando nos referimos a. O animales. Cosas o objetos. Muy bien. Cosas o animales. Excelente. Para decir, ella está. She.
en Ilopango. She is in Ilopango. Okay, she is in Ilopango. In es en. Para decir, ellos están en San Salvador. They are in San Salvador. Very good. Para decir, ellos son mis amigos, my friends. Ellos son mis amigos. They are my friends. Muy bien. Para decir, yo soy guapo, ¿cómo diríamos? I am handsome. Beautiful, ok. Algo importante, handsome es para hombres y beautiful es para mujeres. Beautiful es para mujeres. Muy bien. Si le dice a una mujer, you are handsome, es como que le diga, tú eres guapo, algo así. Handsome. Very good. Ok, bueno, muy bien. Creo que ya comprendimos la equivalencia del verb to be y los pronombres. Recuerden, en inglés, muy importante que a la hora de hablar, siempre incluyamos los pronombres, ¿verdad? Yo, tú, nosotros, ellos. Ok, vamos a la siguiente lámina. Acá está la forma negativa y la forma interrogativa. La afirmativa, por ejemplo, es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok, recuerden, no vaya a decir you am o you is. No, cada uno tiene su equivalencia. O vaya a decir we am, no existe eso. O you is, no existe. Cada uno tiene su correspondencia del verb to be. We are, you are, they are, I am. Ok, la siguiente. Ok, esto. Esto, todo esto, es la forma negativa. Por ejemplo, para decir, yo no soy secretario o secretaria. Yo no soy. Entonces, en ese caso, vamos a decir, I am not. I am not. ¿Estamos claros ahí? I am not. O para decir, él no es. Él no es. He is not. He's not. Ok, para decir nosotros no somos o no estamos. We are not. We are not. We are not. Muy bien. Comenzamos. Lo voy a repetir yo y usted escuche y después lo repetimos juntos. I am not. I am not. I am not. You are not. He is not. They are not. Muy bien. They are not. Ok. Ahora todos juntos. Todos juntos. Together. Juntos. Together. 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 I am not. I am not. You are not. You are not. He is not. He is not. She is not. She is not. It is not. It is not. We are not. You are not. They are not. They are not. Muy bien. Bueno, vamos a practicar. Por ejemplo, para decir, ella es mi amiga. ¿Cómo diríamos eso? Ella es mi amiga. He is my friend. She is my friend. Para decir, por ejemplo, vamos a suponer que su amiga, pues, le entró la de Judas, la traicionó y ya no es su amiga. Entonces, para decir, ella no es mi amiga.
She is not my friend. Ok, muy bien. Para decir, nosotros estamos en clase. In class. We are in class. We are in class. We are in class. Muy bien. Ok, para decir no estamos, nosotros no estamos en clase. We are not in class. Muy bien. Very good. Bueno, ahora para decir yo soy secretario, secretaria. I am secretary. Very good. Para decir yo no soy secretario. I am not secretary. I am not secretary. Very good. Bien. Para decir ellos son mis amigos. Ellos son mis amigos. My friend. Me están diciendo we es nosotros. They are my friends. Very good. Okay. Entonces ahora usted tiene una excusa cuando le pregunten ahora, ¿por qué va a salir con ellos? Usted le va a decir en inglés a su esposa o su esposo. They are my friend. Because they are my friend. Porque son mis amigos. They are my. Ok. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas. ¿Cómo hacer preguntas? Ok, para decir, ¿tú eres ingeniero? ¿O es ella enfermera? ¿O está ella en casa? Para hacer ese tipo de preguntas en inglés. Vamos a únicamente cambiar la posición. Vamos a cambiar. Y decimos, am I? ¿Soy yo, secretaria? Usted está ahí filosofando en su vida y usted se dice, ¿en realidad soy secretaria? ¿O soy secretaria? ¿Am I a secretary? ¿Am I a secretary? ¿Soy secretaria? ¿Soy ingeniero? ¿Am I an engineer? Ok, o estoy en mi casa. Am I in my house? Muy importante, no es mamá, es am I. Very good, muy bien. Am I. Very good. Sí, am I. La siguiente es Are you my friend? Are you ready? Muy bien. Are you ready? Are you in San Salvador right now? ¿Estás en Salvador? Are you? O ¿estás feliz? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Are you happy in English class? Are you happy? Are you okay? Muy bien. Bueno, la siguiente. Is he? ¿Es él? Is he my friend? ¿Él es mi amigo? Is he my friend? Very good. Para decir, ¿Es ella mi esposa? Is she my wife? Is she my wife? O para decir, ¿es él mi esposo? Por ejemplo, su esposo fue a quitarse el cabello y usted lo ve reconocido, lo ve nuevo. Entonces usted dice, ¿Is he my husband? ¿Es ese mi esposo? ¿Esposa? Wife. Esposo, husband.
Husband. Okay, is it para cosas neutrales? Sí. Okay, are we? Is it my dog? Are we? Are we? Are we? Are you? Are you? Are they? Are you? Are they? Muy bien. Entonces, estamos claro en la forma afirmativa, okay, negativa y pregunta, o existe alguna interrogante. Está claro todo. Ok, muy bien. Excelente. Ok, veamos. Denme un minuto, quiero compartir con ustedes un ejercicio. Denme un minuto. Ok, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Hay? I am. Good. I am. You? You are. You are. Excellent. You are. You are. He? Okay, aquí es libros, entonces son ellos. Aren't. Si dijera book, únicamente uno, sí vamos a utilizar is, pero como es books, plural, más de uno, sí vamos a utilizar are. Paula? I'm not. Paula, are not. Isn't. O is not. Is. I am not. Vamos a ver nuestra nota. 13 de 13. Very good. Muy bien. Vamos a silenciar porque está mucho ruido. Ok. ¿Qué les parece si seguimos practicando el verb to be? Ok. Yes. Muy bien, denme un minuto para compartirles el siguiente ejercicio. ¿Pueden visualizar?
Good. Dice, mira. I am. Very good. I am Carla. I am Carla. Number two. Are you here in holiday? Excellent. What is your name? Yes, I am. Susan and Peter. Susan and Peter are teachers. Clark is Clark from Spain? No, we. No, we aren't. We are. Okay, where? Where am I? Okay, let's stop. What's your name? What's your name? Very good. Vamos a tener ahí. Muy bien. Voy a tomar la asistencia. Okay, la asistencia. Creo que ya está la mayoría. Lo voy a silenciar un ratito y cuando escuche su nombre, active su micrófono. Por favor, y lo vuelve a bloquear después. Okay. Vamos con... Oh, perdóneme un minuto. Tenía listo. Acá está. Ok. Martes 18. Ok. Miss Alba Palacios. Palacios Reyes. Present. Merlos López. Merlos López. Amaya Merino. Amaya Merino. Castillo. Karen Beatriz Castillo Sentente. Presente. Bien. Denise Enríquez de Cruz. Presente. Thank you. Edwin Leonel Flores Domínguez. Presente. Edwin, muy bien. Elías Alexander Argueta Murillo. Presente. Muy bien, gracias. Henry Luis. Aquí, presente. Thank you. Presente. Thank you, Mr. José Edwin Valle Franco. Present. Juan Antonio Martínez Gómez. Present. Let me see, Catherine Susana. Presente. Salazar Murcia. Presente. Serrano Castro. Present. Mejía Pérez.
Peña Ramírez. Presente. Muy bien. Benítez Díaz. Benítez presente. Díaz. Muy bien. Santa María Cabrera. Presente. Alvarenga Romero. Alas Crespín. Alas Crespín. Presente. Alvarenga Romero. Ok. Give me a second. Minuto, por favor. Okay. Permítame. Okay, bueno, vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual acá. Okay, ¿cuál es la ¿cuál es la misión? Acá van a escribir, por ejemplo, Alan, van a colocar el verb to be. Les voy a ayudar con la número uno. Alan is truck driver. Ok, y así sucesivamente, con el uno, con el tres, con el cuatro, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, utilizando el verb to be. Alan is a truck driver. Ok, y ahí sucesivamente el 2, 3, 4, 5 y 6. Si tienen una pregunta, déjenmelo saber. Ok, resolvemos. ¿Les parece si tomamos... 5 minutos para hacer este ejercicio, o muy poquito. Profe. Hello. Teacher. Tell me. Habían unos compañeros que decían de que dónde podíamos descargar eso. Ah, la guía. El manual está sí. En la yo plataforma. En la plataforma. Yo la acabo de descargar, no sé si me permite mandarla al grupo de WhatsApp. Claro que sí. Adelante. Okay. Siéntase con la libertad. Muchas gracias. Yo todavía no he descargado eso, teacher. Ah, ok, entonces ahorita sí lo puede visualizar, ¿verdad? Lo puede ahí está, ver. Lo acabo de... Ok, si lo puede visualizar, escríbalo ahí en una nota. Ok, de una vez para que vaya practicando la escritura. Sí, sí, ahorita writing. Lo estoy anotando. Lo estoy anotando ahí. Very good. Del
¿Ya finalizamos o aún estamos en? ¿Aún no? Ok, no hay problema. Tómense tiempo. ¿Listos? ¿Ya? ¿Aún no? Listo. Very good. Muy bien. Ok, comenzamos. Let's start. Let's continue. Ok. It says I. ¿Qué sería I? I am. Assembler. Muy bien. I am assembler. Okay, Michelle. Is a floor manager. Is a floor manager. Ah, esta es negativa. Porque es not. Si la hizo afirmativa, no importa. Pero vamos a hacer negativa. My boss, is not my maintenance. Okay. Bueno, debemos de ver a Larín, por favor. He is not floor manager. Okay. Tina. ¿Qué pasa con la niña Tina? Tina. Tina is engineer. Engineer. Very good. Okay. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Disculpame, ¿por qué me traerte en la bicicleta y nunca poder? Okay. ¿Qué significa assembler? ¿Cómo soldador? Alguien que ensambla objetos, join things. Ensamblador. Okay. Bueno, ahora que ya practicamos individual, ahora vamos a hacer un ejercicio en grupo. Voy a compartir este ejercicio. ¿Lo pueden visualizar? Yes. Ok, veamos. Primero vamos a hacer el número uno juntos, lo vamos a hacer. Y este número dos lo van a hacer en grupo.
Okay. I am. Veamos. Tranquila, tranquila. Okay, la primera uno, la número uno. I, simple, right? I, ¿cuál sería? Am, is, or are. I am. Sorry. I am. Very good. They. They are. They are. We. Yeah. We are. You. You are. He. You are. He is. He is. It is. It is. Mary. Is. Mary is. Louis. Is. Is. Is Louis. Okay. She. She is. She is. She is pretty. Okay, I. I am. I am. Okay, vamos a leerlo completo. Vamos a leer la oración de completo. I am sad. I am sad. I am sad. ¿Qué es sad? ¿Saben qué es sad? They are triste. Triste. Okay, triste. Triste, sad. Pero sad. La vida es hermosa. Life is beautiful. Ok, ellos, they are rulers, they are rulers, we are happy, you are good children, you are good children, he is an English boy, an English boy, he, I'm sorry, it is a cat. Is Mary is tall and thin. Mary is tall. Mary is tall. Okay, ¿qué es tall? ¿Qué es tall? Tall es alto. 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 Alto y delgado. Tall and thin. Thin. Okay, 8. Louis is a young baby. A young baby. Louis is young a young baby. Baby. She is pretty. She is pretty. ¿Qué es pretty? Bonita, bonito. Okay, pretty. Ok, ahora tiene otra forma de cómo decirle a su esposa o a su esposo, a su novia. You are pretty. Pretty. Bonita, bonito. Ok, pretty. O también usted mismo se puede dar ánimos. I'm pretty. I'm pretty. Okay. I'm pretty. Good. Okay, ahora viene su trabajo. Vamos a hacer el ejercicio 2 completando, okay, del 1 al 10. Al 1 al 10, tome una captura ahí, una captura en su celular o alguien que le pueda tomar una foto y enviarla al grupo de WhatsApp para que usted tenga el ejercicio 2 complete. Ejercicio 2. Ok, aquí viene la dificultad. Quiero que me lo haga en afirmativo y negativo. Afirmativo y negativo, el ejercicio 2. Afirmativo y negativo. Ok, ¿ya tienen, ya tienen la imagen? ¿Aún no? Sí. Muy bien, bueno. Ahora vamos a ingresar a las salas, a los breakout rooms. Conste que no lo hago, que los grupos se hacen aleatoriamente. ¿Ok? Así que vamos. Ahí vamos. A la sala 5.
Ok, vamos a pedir a Miss Karen si puede ingresar a la sala. No sé si le aparece el mensajito. Miss Karen no puede ingresar a la sala. Miss Castillo. ¿Cómo dijo? No sé si puede ingresar a la sala, a la breakout room. Sala para grupos pequeños. Así es. Ok. Sala 5. Así es, Miss. Ya no va a regresar, no. Ah, no sé. Ya ah, no, puso ahí. No, no va a regresar aún, Bel. Me no. Estoy aquí por si necesitan ayuda. Estoy aquí en las sombras. Ah, vaya. Las 9. Estamos estudiándolas ahorita. Tom. Solo le íbamos a poner negativo. En afirmativo y negativo. Ahí tenemos dudas con aún con la primera. Afirmativo y negativo, las dos. Sí. Sí. Tendría que decir. Pero es que dice, si ponemos is, tendría que decir él en inglés. Y no puede ser así. Porque no puede ser art. He art. Ahí sería todo, digo yo. Sí, ahí sería. He is English, él es inglés, he is not English, que no es inglés. They are tough. Bueno. Ajá. Y ahí ellos están feliz, quizás. Ellos we are están, happy. We are happy, huh? We are happy. You are short. You are short. My dog is, mi perro es, my dog
va a ocupar el is. Si es she, va a ocupar el is. Ah, interesante. They, sí, sí. Ajá, esa va a utilizar para resolver. Ajá. No, mira, mira. They are, ajá. They are. Ah, pues sí, el negativo le puse they are not they in. Good music here. ¿Cómo vamos por acá? Ya casi finalizando, más o menos. ¿Alguna pregunta? Everything clear. Solo era negativo y afirmativo. Así es. Primero iba en negativo. ¿Está bien? Ya. ¿La otra? Muy bien. Ya finalizamos acá. Ahorita creo que ya terminé de pasarlos a negativo. Muy bien. Ya vamos a finalizar un par de minutos. Voy a ir a otro grupo. Ok. Ya regreso. Hello, hello. ¿Cómo vamos por acá? ¿Ya finalizamos el ejercicio? ¿O alguna pregunta? No, yo creo que ya terminamos. Yo creo que ya estuvo. Los compañeros tienen alguna pregunta. Adelante. Yo creo que está, ya lo terminamos, pero no sé si ahí los compañeros van a preguntar algo. Voy
No. Ok, muy bien. Entonces, vamos a salir de las salas. Voy a cerrar la sala. All right. Vamos a ver cómo estuvo el ejercicio. ¿Estuvo fácil, difícil? ¿Hay preguntas? ¿Estuvo súper fácil? Teacher, póngame más ejercicios. ¿Cómo estuvo? No tan difícil. Ok, muy bien. Ok, excelente. Me agrada eso porque significa que el tema se comprendió. Ok, el verb to be. Bueno, vamos a ir al ejercicio. Veamos por acá. Acá está. Ok, veamos. La número uno. ¿Cómo sería la número uno? He is English. He is English y negativo. He is not English. He is not English. They are tall and thin. They are not tall and thin. Lucy, I'm sorry. Lucy, perdón. Lucy, Italian. Negativa. She is not Italian. Muy bien. We. We are happy. You are not short. My dog is black and white. My dog is not black and white. Seven, I am a good student. Tom is not strong. Muy bien. It's offensive. Very good. I'm not offensive. Okay. ¿Estamos claros en el verb to be? ¿O existe alguna duda? Ok, vamos a continuar ahora. Voy a seguir compartiendo la presentación. Ok, vamos a ver ahora las contracciones. En inglés se pueden reducir las palabras. Ok, reducir. Ok, que le llamamos contracciones. Contractions. Ok, por ejemplo, podemos decir I am Russian o vamos a decir la forma reducida I'm Russian. I'm, ok, la forma contractada. I am o I'm. I'm. Repeat after me. I'm. Esa es la forma reducida de I am. Por ejemplo, para decir yo soy salvadoreño. I'm Salvadorian. I'm Salvadorian. Ok, también tenemos la contracción o la forma reducida de he is es his. His. Él es inteligente. He is intelligent. Diga. Hay unos compañeros que al parecer no pudieron regresar a la clase después de la sala en la que trabajamos. Pueden ingresar a través del mismo link.
ustedes para entrar, dicen. El mismo link. Como que va a ingresar a la clase de inicio, ¿no? No. Sorry. El mismo link es para el ingreso. Ok, bueno. Ahora, para decir, oh, Jesus, sorry. You are. You are, la contracción es your. 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 Ok, vamos a repetir las contracciones. I'm Russian. I'm Russian. He's stupid. He's. Sam's a driver. Sam's a driver. Sam's you're nice. You're nice. You're nice. You're nice. Hace falta también they, ¿verdad? Entonces, they're. They're. Muy they're. Bien. Hace they're. Falta she's. She's. Ella es. She's. She's. Muy bien. Ok, ¿qué tal si hacemos las contracciones de este ejercicio? Ya está la forma completa, hoy solo quiero que le hagan la reducción de la oración. Por ejemplo, I am lazy, va a decir I'm lazy. I'm lazy. I'm lazy. Ahora quiero que hagamos el ejercicio de, hagamos las oraciones, pero quiero que escriban únicamente la contracción. Voy a ir a esta lámina para que tome captura. O también lo puede investigar en el manual. Ahí están las contracciones. Ok. ¿Me dicen si ya los tienen? ¿La guía? Ya. Yeah. Ok. Ahora vamos a completar este ejercicio. Haciendo uso de las contractions. Okay, me indican cuando ya hayan finalizado, por favor.
después tal vez podemos repasar un poco la pronunciación. Claro de cada que sí. Uno, pero ya claro con la que contracción. Sí. Con gusto, claro que sí. Listo. Thank you, Miss Sonia. Listo. All right, thank you. All right. Thank you. Ok, veamos. Ok, la primera sería I'm lazy. I'm lazy. I'm lazy. I'm lazy. La segunda sería he's outside. He's outside. He's outside. ¿Cómo se le pronuncia? He's. He's outside. He's outside. Third one. You're his son. You're his son. We're students. She's 20 years old. It's hot today. It's hot today. It's today. They're from Greece. I'm sad. Okay, vamos a repetir nuevamente. I'm. Okay, ¿estamos claros con la pronunciación? Okay. Okay, ¿cómo hago para poder ingresar a la compu y usar la compu? Ah, si quiero utilizar la compu, tiene que buscar el link, lo puede utilizar de dos formas. Puede activar su WhatsApp web. De ahí en el chat va a encontrar el link.
copia el link en el buscador de la computadora y lo va a reposicionar para la clase. Si no, búsquelo en el correo, que también se le ha enviado el link para el acceso. Y desde la compu, abre el link y ya va a tener acceso a la clase también. Ok. Good. Ok, negative, next class. Vamos a practicar lo que sabemos hasta acá. Deme un minuto. No sirve, amigo. Doesn't work my mouse. Whoa. A second, please. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, está bastante corto. This one. Ok, el ejercicio 3. El ejercicio 3. Vamos a convertirlos en la forma reducida, la forma contractada afirmativa. Contractada, pero afirmativa. I'm you. Veamos, la primera es I'm. La segunda I'm. You're. La tercera you're. He's. La cuarta she's. Quinta where. Sexta there. Muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos la forma. Hemos estudiado el verb to be, la forma afirmativa, la forma negativa, okay, y la forma contractada de la forma afirmativa. Ahora les voy a compartir un link. Okay. Este link los va a redireccionar a un sitio web donde se va a poder practicar en línea. Si alguien me ayuda, yo lo voy a compartir en el chat de Zoom. Si alguien me puede ayudar a compartirlo en el chat de WhatsApp, por si alguien no puede accesar desde su computadora. Lo voy a pegar ahorita en el chat de Zoom y alguien me ayuda compartiéndolo en el chat de WhatsApp. ¿Cómo es el ejercicio, teacher? Bueno, simple. Es este. En la primera, usted clica acá en el espacio y puede ir rellenando de una vez. Por ejemplo, Dana is, Ron and Dave are, my grandmother is, y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando ya finalice este ejercicio, acá en la segunda parte, dice que escriba nuevamente la oración, pero negativo, ¿qué es? Negativo, este ejercicio, negativo, reescribir la oración, pero en negativo. Acá tiene que contestar en la forma corta, por ejemplo, is this bag heavy? ¿Está la mochila pesada? Yes, it is. ¿Están los árboles pequeños? No, they are not. Ok. No sé si ya lo compartieron en el grupo. Sí, ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Ah, perdón, algo muy importante. Al finalizar, le podemos dar aquí finish. Le da finish y le da check my answer. Eso le va a permitir ver en qué ha fallado y en qué no. Ok, después también lo vamos a resolver todos juntos. Lo vamos a tratar de hacer en 10 minutos. Ok. Pueden compartir pantalla también para hacerlo todo un ejercicio entre todos. Ok. Veamos. Acá vamos. Vamos a ir a las salas.
estoy en las fuentes in the negative. Sí, porque la this my friend, mi amigo, are. Son como sí. Y la 10, los niños, va ahí en la negativa, sería Lily and Sam are not on vacation. Es Aren, en la forma contractada lo vamos a hacer. Ajá, sí, Aren. No. Aren. Are not. This is hungry right now. Okay. En la forma sería negativa sería. La negativa sería. This is hungry right now. Sería lo dicen. No se puede estar viendo la llamada ni estando respondiendo, ¿verdad? No. Bing is hungry right now, isn't it? It is. No. I'm about to write today. The books are not heavy. They are clean. The kitchen is not clean. Terminaste. Solo hice dos, el tercero no lo he logrado terminar. Porque en el último dice que tenemos que responder las preguntas. Answer the question, ajá. Vaya. It's a sunny day. Yes. Yes. It is. Vaya. En el otro sería más o menos. ¿Cómo traducirlo? Sería, la bolsa es pesada. Ajá. Sería también, yet it is. Yet it is, ¿verdad? Yet. Sí. De ahí yes. En el otro dice si los árboles son... ¿Quiero ver? Dice, ¿son los árboles pequeños? Sería no. No. No, se ve que son altos. Solo sería not. No.
No están vacías, ajá. No están vacías. Sería que, perdón. Is. Dale. Me confundí. Siete, ¿cierto? Justo caliente. No, sí. Sí, está caliente. Yes. Dale humo. Yes, y la serpiente es larga. Yes, it is a coffee pot. Ajá, la 7 sería yes, it is hot, porque está caliente. Sí. La 8 que dice. Yes. Ajá. Yes. La 9. No. They are not. No. Dice que. ¿Qué? Me están a responder las preguntas de acuerdo a las imágenes. Ajá. Ya avanzaron en eso. Yo voy por las 7, pero no, no. Yeah. Sería yes, I... Dejemos esa y la vemos después. They are the class in no, okay. Los árboles son cortos o pequeños, como dicen el otro. La 3 está viendo, la 4. La 3. La 4 dice que el carro es color purple. Morado. Amarillo. Son respuestas cortas, dijo, va. Sí, así como el ejemplo de la primera. Solo. Solo afirmar que sí es o no es, ¿verdad? ¿Qué? Ay, como el mochila sería iris también. Pues. Ay. Ah, sí, ahí está, ponemos yes, it is. Bueno. Entonces. Son cortos los árboles, decía, ¿va? Entonces dijo que eran nubes. No. No lo son. Sí, ¿verdad? Como son árboles. Yo a las 5 le puse yes. Day, no, hola. ¿Qué te pasó? El carro purple es color naranja, no sé cómo lo ven ustedes. Purple. ¿No? Sí. Entonces sería que no lo es, entonces sería no, it's not. Okay, well. I hope you finish this exercise. Espero que hayan terminado el ejercicio.
Si no, pues les va a quedar como práctica. La siguiente clase vamos a continuar viendo las formas del verb to be en su forma negativa en contracción. Vamos a continuar practicando más ejercicios para que ustedes puedan mejorar en esta área. También vamos a tener un par de conversaciones para ir practicando la lectura. Ahorita vamos a tomar la asistencia. Ok. Comenzamos con Alba Griselda. Alexander Merlos. Alexander Merlos. Amaya Merino. Presente. Castillo. Presente. 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 Gracias. Perdón. Enríquez de Cruz. Flores Domínguez. Presente. Argueta Murillo. Castro Núñez. Presente. Valle Franco. Por aquí. Martínez. Presente. Gómez. Jovel. Presente. Alvarenga. Presente. Gracias. Sí. Presente. Salazar Murcia. Presente. Serrano Castro. Presente. Mejía Pérez. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Presente. Peña. Alvarenga Romero. Presente. Alvarenga, muchas gracias. Alas Crespín. Alas Crespín. Presente. Muy bien. Ok. Bueno, espero que haya sido de mucho beneficio esta clase, que haya quedado claro el uso del verb to be. Pues ya estamos encaminados, mañana vamos a tener la clase número 2. Recuerden, tratar de participar y no tener miedo a equivocarse es muy importante, y la práctica. ¿Ok? Recuerden hacer la tarea número 1 en la plataforma. Les agradezco muchísimo por su tiempo invertido, ¿ok? Porque es una pérdida de tiempo. Porque al final, cuando usted sea bilingüe, se van a abrir más puertas laborales, ¿ok? Y van a poder conocer personas de los Estados Unidos también, o un país donde se habla inglés. Ok, people. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Buenas noches. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Buenas noches a todos. See you tomorrow. Profe. Profe. Hello. Hay una de mis compañeras, Santa María, dice que ya no pudo entrar a la clase. No sé si la habrá puesto presente ahí. Santa María, ¿no puede ingresar porque no ingresó en toda la clase? ¿O sí ingresó, pero salió? ¿Cómo es? No, en el último que estuvimos, el último ejercicio. Bueno. Ok, sí, tarde, ya lo tengo. Sonia Guadalupe, ¿verdad? Sí. Ok, aquí estamos. Sí, Santa María. Ok, bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, bye bye.